espectáculo. Tony Roldán abandona todos sus cargos en Ciudadanos, así como el escaño, porque no comparte la nueva estrategia política emprendida por Albert Rivera de apoyos indirectos a Vox, un anuncio que ha ido acompañado de un aviso al partido. Todas las estrategias políticas tienen costes, pero en mi opinión los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos. España tiene una oportunidad histórica para construir un gobierno estable y liderar el progreso en Europa en los próximos 20 años. Sería un grave error desperdiciar esa oportunidad. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recordado que Tony Roldán aprobó en la Ejecutiva votar a favor del no a la investidura de Pedro Sánchez y una estrategia de pactos con el PP como socio. Yo creo que una persona que aprueba por unanimidad un criterio y que ahora pues no se siente cómodo con él, pues quizás será él quien tenga que dar las explicaciones, pero en cualquier caso es que yo le deseo lo mejor, solo tengo buenas palabras para Tony y sí que puedo decir que vamos a aplicar y seguiremos aplicando el criterio que él mismo aprobó también en Ejecutiva y el criterio que ha estado avalado por las urnas. Y ha informado de que la vacante de Roldán en la Ejecutiva Permanente la ocupará Marcos de Quinto, ex vicepresidente de Coca-Cola, mientras que el abogado del Estado, Edmundo Val, le sustituirá como portavoz adjunto.